Hola, ¿qué tal? Soy Carla Jarada. Bienvenidos a la entrevista. Empecemos rápidamente este martes, martes deportivo. Miren mis rayas deportivas. He venido preparadísima. Y les voy a dar algunas pistas de quién es nuestro invitado del día de hoy. A los 5 años tuvo claro cuál iba a ser su profesión y su pasión. Le costó al principio una lavada de autos, escapadas de casa y unas buenas tundas al regresar. Pero lo consiguió. Ha jugado en las mejores canchas del mundo, pero también ha jugado con un ciego, un cojo, un diamante, un poeta. No le gusta perder, pero cuando se habla de lealtad, allí va el cocoliche, o como usted prefiera llamarlo, el puntero mentiroso. Aquí les presentamos de quién se trata. A mí me gustaba jugar la pelota al ras del piso y hacer siempre un sombrero, una guacha, una jugada de esas que le gustaba a la gente, que mucha gente decía mucho lujo, pero no, eso era levantar a tu equipo y bajar al otro. Eso era mi estilo. El secreto es tener buenos jugadores como eso, pero hacer un equipo. Humilde, sencillo y un equipo. Todos trabajen juntos. Ese es el truco de todo el mejor equipo en el mundo. Feliz de haber jugado 2 mundiales, el de 78 en Argentina y el de España en el 82. Bienvenido, Germán. Gracias, Carla. Gracias. Bien, tranquilo, y gracias por la invitación acá. Después de tiempo, regreso acá al canal y mira, para este tipo de un evento, lo he visto, ya he visto a varios futbolistas que he visto acá, y muy bien tu programa, te felicito. Ay, gracias, sí, han estado por aquí algunos de tus compinches, sí, así claro, que me han contado algunas cositas también de ti, así que vamos a ver. Sí. Bueno, ¿es cierto que te escapabas de tu casa? Sí, claro, sí, para jugar al fútbol, esa era la época de nosotros, casi todos, o sea, mi papá, lógicamente, era duro para dejarte jugar, él pensaba en estudiar, porque en esa época y la época que él vivió no se pagaba muy bien al fútbol, pero mi mamá era hermana de Tito Drago. Sí, pues. Y todos los Dragos son futbolistas, futbolistas. Pues, ¿no? Todos tienen entonces, talento. Claro. ¿Eh? Entonces me apoyaba un poco, pero ya no tanto, pues, porque ya a mí, yo a los 5 años, cuando me llevaban al colegio por primera vez, esa época era jardín, transición. ¿No es cierto? Ahí fui por la chapa de cocoliche porque le dije que no iba a ir a estudiar, porque como iba a jugar fútbol, iba a mantener a todos. Ah, a los 5 años, claro, lo tenías claro, así. Dijiste, dije, yo no quiero ir al colegio. No, yo no voy a ir al colegio. Así dijiste. Yo voy a jugar fútbol, y ahí fue una tía dijo, este es un cocoliche. Un cocoliche. O sea que estaba rayado. No estaba tan rayado. Tú estabas tan rayado, no, pero, claro. Pero lo de cocoliche te quedó sí, claro. Por siempre. Siempre. Sí, hay mucha gente que todavía me dice que cocoliche, hay gente que pregunta por qué me dicen cocoliche. Esa es la razón de cocoliche. Esa es la razón, sí. Bueno, mi papá siempre trató de colegio, y yo me fugaba. Para ir al estadio, ya lo has contado, mi papá no me iba a dar plata ni de broma, pero ni loco. Es más, no sabía que iba a ir al estadio. O sea, ni pedirle porque era... No, no, ya estaba muerto. Además, ya sabía y me castigaba, así que yo tenía que hacerme el loco y limpiaba carros. Pero espérate, tus dos hermanos quisieron jugar fútbol. Sí, claro. Y a uno lo metió la FAP y al otro lo metió a la Marina. A la Marina. O sea, así de plano. Así de plano. Y tú dijiste, no, ni loco, a mí no me va a pasar. No, no, yo ya lo agarré más veterano. Y era más cansado. Claro. Y los dos mayores, como habían querido ser futbolistas, me apoyaban, ¿me entiendes? Ya tenía mi mamá, que ya lo había aguantado bastante, no había dejado que dos, y mi mamá dijo, este es futbolista sí o sí. Ah, o sea, si te tenían fe, la esperanza. La esperanza. Entonces ya una vez que mi papá no me quiso dejar, mi mamá se puso brava, y dijo, no, y se puso brava. Y yo le dije, tantos años te has demorado para ponerte así, ¿sí? O sea, sí tenía su carácter. Sí, claro, pero lo había guardado mucho tiempo. Tuve que llevarme varias tandas. A eso es lo que quería llegar. ¿Cuántas veces te has escapado y cuántas tandas te has comido? Si esa casa hablara donde estoy. ¿De verdad? Claro. Yo no te puedes imaginar. No te puedes imaginar. En los colegios, y siempre decimos con Guillermo La Rosa que nosotros íbamos a robar la leche.
e íbamos al colegio para jugar fútbol y nada más. Me aguantaban porque jugaba al fútbol. No, ah, porque eras parte del equipo. Sí, y... claro, antes se jugaba el famoso interescolar. Claro, en la de Core, lo que le dicen ahora, no. Ah, era otra cosa. Era nacional. Ah. La de Core solo es de algunos pitucos. Sí, ese es cierto. Este era de todos los colegios nacionales. Ahí salieron todos los futbolistas. Tú le puedes, vas a preguntarle a todos. Este es mi tío Tito Drago. El primer equipo de juego que llevo a jugar es entrenado por mi tío Tito del lado tenis. Ya, pero han esperado que salgas del colegio. ¿Ah? ¿Han esperado que salgas del colegio para llevar? No, ya estaba jugando. Ah, ya estaba. Mi papá no se enteró, pero yo estaba jugando. Ah, ¿cuánto tiempo le han engañado a tu papá? Puf. Mira, para decirte que yo me dieron para matricularme en el colegio, me compré mi primer zapato de fútbol y no podía ir al colegio porque no estaba matriculado. ¿Es en serio? ¿Eso fue en qué año? ¿Qué grado? Primero o segundo y media. Mi mamá hizo una coleta y pudo pagar el colegio. Escúchame, ¿acabaste el colegio? Sí, claro. Ah, ya. Bueno, eso creo. Bueno, porque la fábula urbana dice que... Ya llegué a diciembre, quinto año, ya no regresé más al colegio. Pero he encontrado a profesores que me dicen, hola Germancito, hola Germancito. Como me has tratado y ahora me dice Germancito. Pero espérense. Son a los únicos que no le firmo autógrafo, son a los profesores que tú. ¿Por cuántos colegios has pasado? ¿Por cuántos colegios has pasado? A ver, Melgar, Guadalupe, Bertelo, Lima... Y mira en el colegio que terminé, Aplicación San Marcos, como el nombre ya te das cuenta ya, Aplicación, o sea que había aplicarlo como sea. ¿Ves? Como sea, ahí pasaste. Y estaba a media cuadra el trabajo de mi papá. No, ahí tenías que trabajar. O sea, me puso seguridad un para poco que no de me policía. Escape. ¿Ah? Escúchame, pero has pasado por dos colegios emblemáticos de Breña y que además se sacaban el ancho. Claro, eran eran contrincantes. Como decir Hugo Alianza. Sí. ¿Ah? ¿Cómo fuiste a parar en esos dos colegios si no te pasó nada? Al menos, cuando estuve en el... En el Guadalupe, ya, pero el Melgar era el colegio más identificado con todo el entorno, ¿no es cierto? Entonces, todos dijeron, ya, se equivocó el colegio y ya vino al Melgar. Ah, pero duré un año igual. Igual. No te puedo creer. Bueno, no, ya. No me dejaban estudiar tranquilo. Entonces, ¿cuándo es que empieza el engaño a tu padre y te vas a jugar este fútbol? Ahí nomás, cuando estaba en el Bertelo, que también quedaba en Breña. Ya, todo en Breña. Todo en Breña. ¿Dónde vivías en Breña? Ahí en una unidad donde vivían los Sañartu y Gladys Arista. ¿Ya? Fue mi Perú. Y ahí teníamos una cancha de fulbito atrás. Ese fue mi problema. Ah. La cancha de fulbito no me dejaba estudiar. Ah, ya, échale la culpa sí, a la claro. cancha. Ah. Basta. Por ahí nos escapábamos del Melgar y la cancha estaba al costado. Ya, échale entonces la culpa. Bajamos ahí y todo. No sabes todo lo que he hecho para jugar al fútbol. Ok, entonces, tu pasión y tú ya tenías claro que de eso ibas a vivir. Sí, claro. Ok. Te vas entonces a Londres. Tu tío, que lo acabamos de ver, te lleva a Londres. Segunda división. Segunda en San Martín de Por. Ya. Y ahí empiezas ya a jugar, digamos, ya como que más. Sí, no, sí. Ya más es que en la segunda de esa época habían equipos que bajaban como el Sucre, varios equipos, y bajaban con profesionales, o sea, con gente que había jugado en profesionales. Entonces, jugar a los 15 años contra ellos era bravísimo. 15 años, claro. Chiquito. Y te decían. Cuando tú estabas ahí parado, ¿no? Un Boulanger, pongamos, un back centro criminal, te decía, ya saben, la primera tírasela para el cuello de ese blancón, que yo estaba más asustado. ¿Asustado, pero con esa talla? No, todavía no era tan alto. Ah, ya. No, a los 15 crees? Años todavía estaba medio así, medio chaparrito y delgado. Ah, a mí me decían tripa con decirte todo lo de la chapa. Ah, o sea, eres chiquito. Claro. Y el tipo era, y yo decía, Dios mío. Mira, ahí te metían una patada ya. Y tú seguías avanzando y sabes lo que le decía el vaca al otro, mata lo que va herido. Dios ¿qué mío. Cosa. Ahí jugabas, así jugabas en San Martín de Porres la segunda. Ahí se aprende un montón, ¿no? Bueno, y aprendes a esquivar los golpes. O aguantarlos. Aguantarlos. ¿No es más aguantarlos, esquivarlos es difícil. Porque tú no eras de dar golpe cuando no, jugabas. No. ¿No es cierto? No. Yo no eras de patadas, no. A mí me encantaba jugar al fútbol. Ajá. Sí. Ya tenía mis guardaespaldas atrás, que eran los que metían patadas por mí. ¿Quiénes eran tus guardaespaldas? En el mundo y Rodolfo Manso, ya te puedes imaginar. Ajá. Ese te metía una patada y por parte te mandaba. ¿Hasta ese entonces tú ya eras hincha de la U? Sí, claro. Ah, desde chiquito. Porque eras de Breña y eras hincha de la U de todas maneras. Toda mi familia era municipal. Ah, mi no mamá, te creo. Mis hermanos, primas, tíos, todo.
Entonces nos daban entradas para ir al estadio. Yeah. Y yo voy a un partido de la U. Dije, algo tengo que hacer porque si grito por la U no me dan entradas más. Oh. Pero no pudo mi pasión, grité y chao. No. Fuera, ahí tuve que lavar carro para poder ir al estadio. No te creo. Y a norte todavía, pues ni siquiera a occidente. De Fenestrao. Okay. Ok, entonces desde chico también ya sabías que eras de la U, sí, enamorado. Mi ídolo es Roberto Chale. Eso sí, y vamos a hablar de él más adelante. Porque para ti Roberto Chale, digamos, es la U. Pues qué bestia para jugar al fútbol. ¿No? Ok, nos vamos al Muni, ahí está la línea del Muni, ¿no es cierto? ¿Y cuánto estuviste en el Muni, digamos? En el Muni tuve dos años, 76-77, ¿no? Ahí estaba Manso, el Cholo Sotil no estaba, ahí estaba Rodolfo Manso, estaba Augusto Palacios, el Trotamundo, ahí está, ¿ves? Este es Rodolfo Manso, este es Peña, este sí. ¿Qué tal, Luca? Pero ahí ya estabas grande, ya, mira. Sí, ahí ya estaba. Ya este 7-7. Yo te hablo del 70, el 71. ¿Cuándo es que estira? Yo el 74, 75. Cuando comienzo a jugar fútbol más seguido, de repente el fútbol todo. Desarrollaste. Ahí está el Chino Sato, ahí está Corbachito, este es Augusto Palacios, que también jugó en la selección. Ajá. Este es el Jesús Lavalle, el Zorro Jaramillo. Oye, pero esas ¿tú sabes pintas? Que todos estos eran... De primera. Ya. Y jugamos la baja. Es cierto. Es que no pagaban. Ah, pero era por eso, estaban totalmente desmotivados. Claro, no te pagaban. Mm. A mí me subieron de 4.000 soles a 20.000. Ya. Me debían 3 meses. Hice una reunión, le dije, bájeme a 4.000, pero pague. Pero pague. Claro. ¿Y te pagaron o no? No. Ahí estaban árabes y judíos. Bueno, tú ibas a cobrar y te daban telas. Para terno, para camisa. ¿Es en serio? Sí, te lo juro. ¿Así te pagó? Exacto. ¿Y qué hacías con esa tela? Venderlas. Que sin ver. Claro, pero tenía pues 17, 18 años. ¿Y ha cambiado la situación en el municipal? Sí, claro. Sí, lo cierto. No, de esa época ahora, no. Ahora, ¿siempre los futbolistas han ganado bien o ahora ya es demasiado lo que ganan? En la U sí gané bien, en la selección ganas bien. La selección para clasificar a un mundial. ¿Y esta foto, por ejemplo? Ah, Vides Mosquera, Caricho y los tres gatitos. Los tres gatitos. Espectacular. Yo tuve la suerte de verlos ya retirados, pero igual te pintaban la cara. Hay mucho tema de las chapas, ¿no? Por eso yo ponía acá, ¿no? Que ha jugado con un diamante, ha jugado con un cojo, ha jugado con un ciego. No, y hay el puma, el tigre, de todo. El niño terrible. Ajá. Ahí está tu foto, ¿ya ves? Ese fue uno de mis grandes sueños cumplidos. Ajá. Jugar con Roberto Chale en la U. O sea, ya lo tenías acá, digamos, arriba, sí, ¿no? Claro. Yo, la única foto que yo tenía era de Roberto Chale en mi cabecera. Claro. Ah, de póster. Sí, de póster. Yo no era de fotos, de algo, de nada, nada. Pero tenía la foto de él. Me parecía el tipo que hacía el fútbol más fácil de la tierra. Sí. Yo iba al estadio... Para verlo. Ajá. Y qué manera de jugar al fútbol. ¿Y cuánto tiempo llegaste a jugar con Roberto Dos Chale? Años en la U. Dos años. Dos años en la U. ¿Y qué fue lo que aprendiste de Roberto Chale, por ejemplo? Esa de jugar fácil. Jugar fácil. Él decía, el que tiene que correr la pelota. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo haces para...? Porque se puede ver fácil, pero creo que sea tan fácil. Pero ves dos cosas de él impresionantes. Él ya sabía dónde estaban los jugadores, una cosa que tienes que tener tú acá, ajá, como el ajedrez. Y la otra es no agaches la cabeza nunca. Ah, ya ves, ya sí, tú tienes que estar la pelota ahí. Entonces la pelota viene y si haces esto, ya perdiste. Ya. Que es mucho lo que hacen los jugadores. Es ¿no? bastante. Entonces esas son cosas que rápidamente las aprendes. Y la palomillada. Yo aprendí a él de burlarse. Ahora tú le haces un túnel o un sombrero y te quieren pegar todos. Pero ese era el típico Javier Chirinos y que en paz descanse Ternero. Ajá. Que fue alcalde. ¡Ay, Ternero! Claro, sí, se puede. Claro, sí, sí. Y es, mira esa foto. Ah, sí. Mira tú. Tenías tu pelo largo, medio hippie también, ¿no? Sí, no, es en esa que época, época, ¿no? En esa época, ¿qué pasa? En el colegio, ajá, está Jaimito Duarte, en el colegio, que era otro problema, ibas a cortarte el pelo y decías, déjame acá, déjame allá, y tu papá estaba al costado. Córtale todo. ¡Fua! Entonces cuando ya te salías del colegio, ya te dejabas el pelo si quieres. Claro, ya te revelabas. Como rebeldía. La sociedad, claro, exacto, claro. Pues, y aquí, por ejemplo. Está la rana Zapata, acá hay otro, la rana. La rana, ya ves que cuántas chapas. También jugador. Este saltaba, supongo, por eso lo de la rana. Madre. No, la rana Zapata le decían por cómo caminaba, parecía una rana. Qué malo. Y a Percy le decían trucha. Percy trucha, Percy una trucha, mira, ¿no?
No necesariamente las chapas eran por como no, jugábamos. No, no, estaban bien puestas. No, eran capos. En el fútbol que te ponen una chapa y son rapidísimos. Ya después regreso y esta es la próxima generación. El Roberto Martínez, el Puma, mi ahijado, porque yo lo llevé a Universitario de Deportes. ¿Ya? Y el Puchungo. Y el Puchungo. Ese, claro, esa es una nueva generación. Esa es la nueva generación cuando yo regreso de Europa, el 8-9, que obliga a ser el entrenador. Y ya, o Juan Carlos me dice, vente, porque tengo un equipazo, pero necesito a alguien que los maneje. Claro, y alguien... como te respetan... Dije, un líder. Ya, un líder. Un líder, así, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ahora, eso ya es otra generación, sí, claro. ¿Cierto? Y yo me había quedado en preguntarte que Roberto Chole para ti es la U. Sí, ¿no hay otra persona más que...? No, 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 grandes jugadores, sí, Héctor Chumpitaz, Che Goblitas, no, ajá, no, yo los tengo también arriba. Ajá. Roberto es el primero que para ti, yo me digamos, hice ¿no? hincha de la U por él, ajá, ¿no? Y o sea, esta foto, por ejemplo, mira, claro, de verdad que estuviste con el pelo largo bastante, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora un poco más largo, pero en esa época sí, mucho más largo. Antes, en el 78, lo tenía mucho más largo. Ya. El Mundial del 78 sí lo tenía mucho más largo. Muy ¿no? bien, vayamos a la época de la... de la selección, digamos, sí, así, ya que tú has, bueno, hay otra cosa bien interesante porque estando en la U, ¿no es cierto? Juega la Copa Libertadores. Qué caro. ¿No es cierto? Cuéntame un poco de la Copa Libertadores, porque esa fue, ¿no es cierto? Ahí, ahí está. Ahí está justamente el partido, sí, ¿no? Este fue con Guaraní, ajá, porque nosotros somos el único equipo que ha ganado en Brasil, uh-huh, en una Copa Libertadores. Le uh-huh ganamos a Palmeiras 2-1. Ajá. Ya está, en esa época clasificaba uno solo, ahora clasifican tres. Sí, es bastante, ¿no? Y te tocaba el segundo, que siempre nos tocaba Alianza. O sea, claro, y ganó Alianza y ustedes quedaron segundos. No. ¿No? Campeonó Guaraní, nosotros quedamos segundos. Ah, ajá. Claro que sí. No, en la Copa Libertadores. Sí. Para ir a la Copa Libertadores. No, campeonamos nosotros. En esta campeonó Alianza y nosotros fuimos segundos. Ya ves. En el 8-2 campeonamos nosotros y Alianza fue segundo. Ajá. Claro, mira esos estadios de Brasil, eran impresionantes. Además, es que es un país futbolero, ¿no? Sí, claro. Digamos, ese es un país futbolero. Ese sí. De ahí... Ellos ven parado el partido. Claro. A nosotros nos sorprendía porque mirábamos y decíamos, ¿por qué no se sienta? ¿No? Ahí está Ricardo Gareca. Ajá, ese es de Boca Juniors. Este es de, ¿no es cierto? Con Maradona. Con Maradona. El mejor del mundo. ¿Y qué tal ese partido? Ya, pues jugar con Boca y jugar contra Maradona, ya es lo máximo. O sea, llegaron, pisaron la cancha y dijeron... Ya no. Claro. No, desde que sabíamos que iba a venir Maradona, ya te puedes imaginar el estadio. Habían 45.000 personas adentro y 40.000 y 45.000 afuera que querían entrar. No sabes lo que era. Porque era un espectáculo también del fútbol. Sí, ¿no? el fútbol era diferente. Había mucho espectáculo. O sea, todo el mundo jugaba bonito. Uh-huh. Ahora es mucho al pueden jugar al empate, al 0-0, al 1-1 y todo. Antes jugabas a que la gente gozara, o sea, la gente se ponía de pie. ¿Ya era no hay otro espectáculo? Mundo, ¿ah? ¿Ya no hay espectáculo? Ya no el de antes para mí. Ajá. Ahora ya se juega al sentido de no importa si los 11 están colgados del palo, no importa si no has atacado nunca y haces un gol. O sea, tú no atacar nunca, era para ti jugar feo. Y a mí jugar feo no me gustaba. Uh-huh. Acá tenemos un partido de la U con el Alianza, que era, bueno, los clásicos hasta ahora siguen, pero creo que antes, no sé, ahí está, vamos a ver la jugada. Mientras lo vamos comentando, a ver, tú coméntanos esa jugada que creo que son como 10 pases. Ah, sí, son como 9, no sé. Sí, 16 toques, faltaba un minuto, mira, a ver, iba arriba, iba adentro, y acabó el partido. Y le ganamos 2-1. 2-1. Y ese equipo de Alianza, Guillermo La Rosa, César Cueto, jugadores, pues, no era fácil. Es de Gachorro Gardela. Mira de dónde sale la pelota, sale del área. No la tocaron ni la vieron. Mira, arriba. Y el loco Seminario. Y este Caicua. Sí, claro. Era difícil colgar, ahí estaba Jaimito Duarte, Olachea. O sea, Alianza era un equipazo. Mira, hacer ese gol fue... Y un tal Leguía también estaba por ahí. Ahí está, ¿no? por ahí. También. Nada, ahí está. Mira de dónde sale el Cachorro Barrera, del área. Pero ya había salido Ternero desde atrás. Ahí faltan dos toques más. Pero igual, mira ahí. A ver. Toc, pac, y listo. No,
Y lo, ya los más bonitos, nos abrazábamos, nos tiramos encima. Lo más gracioso es que en esta última jugada, ahí cuando venga te la voy a decir, no, bueno, está, la última jugada, ya, en esta, cuando le damos la pelota a Loco, ahí, al Cocho y se la da, yo arrancaba por acá, ya, para que me la pase. Y él va a patear al arco y nosotros dijimos, ¡no! ¡Gol! O sea, encima es claro, así como que... No esperábamos que patee, todavía estaba un poco lejos. La verdad que creo que pateó 50 veces más y nunca más hizo un gol igual. Pero... ¡Qué malo! Bueno, con esta anécdota nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de las historias, ¿no es cierto? De aquí, de nuestro invitado. Escobar. Se fue y estaba acostumbrado a irse a la tribuna, a celebrar con la tribuna, y después se dio cuenta que estaba en Uruguay. Se regresó más rápido que hacerlo mal, hacerlo bien. Para no hacer roche, para no hacer tanto roche, ¿no? Claro, pero... se dio cuenta después. Dos veces le pasó en Colombia, que él empata el partido, y acá, que hace el gol, se fue a la tribuna. El presidente fue a la tribuna a hacer así, dijo, que vio la gente que se lo quería comer. Bueno, cuéntanos un poco esta jugada, ¿no? Ese José. Este partido es el de la... Uruguay. De Uruguay, 2-1, ¿cierto? La eliminatoria. Claro. Ahí ya, mira, pues, eso fue para mí un orgullo de haber jugado con estos jugadores. Qué bestia para haber jugado. Eran jugadores, todos estos para el Mundial del 82, qué jugadores. Qué jugador. Daba un gusto jugar. ¿Te parece que ha sido el mejor equipo? Del 82. Del 82. Lejos el mejor equipo. El mejor, ¿no? Claro. Nosotros cuando hicimos la gira, en todo el mundo, ajá, y hay revistas, todo, extranjeras, es el más Francia, España, lo consideraban el equipo que podía estar entre los cuatro mejores del mundo. Mira tú. Sí, claro. Y en Uruguay, porque además jugar en Uruguay normalmente suele ser bien complicado, ¿no? Claro, ahí está el partido con Francia. Ahí está. Este fue un partidazo. No, ese equipo de francés, llegó a estar... Ese equipo francés casi juega a la final del Mundial, ajá, del 82. Pero además esto tenía algo especial, porque eso no era clasificatoria, sino fue más bien un partido antes, claro, ¿no? Pero... ¿Ese fue tu gol? No, ese fue Oblitas. Ah, ese fue Oblitas. Sí. Ya. Ah, Oblitas. Sí, claro. Él tiene que darle más 11, o sea que no. Ahora me va a matar, ¿no? Sí, te va a matar, ah, va a decir. Escúchame, ¿es verdad que él hacía su cama en los hoteles? Claro. De verdad. De verdad. ¿O y tú entraba... lo cuentas por pasividad? No. Él y Percy Rojas dormían juntos porque jugaban en Bélgica. Tú entrabas a su cuarto. Tú entrabas al cuarto del mío, el de Guillermo Larosa conmigo. Y tú veías la maleta todavía con ropa volteada porque te regalaban ropa todo el día. El baño, ya te puedes imaginar una camiseta colgada que habías cambiado. Está todo el baño de ahí, del champú por acá, todo esto. Entrabas al de Olita y parecía esos cuartos modelos del hotel que te lo enseña para que te puedas estar ahí. Entrabas, todas las camas tendiditas, solo le faltaba poner chocolate nada más. Entrabas al baño y todo así, ¿eh? Los champús, todo en vaso.
todo puesto, todo ordenadito, todo. Pero estaba en un hotel, él no tenía que hacer nada. No, él no sabe. Disciplinado. Qué bestia. Hasta... Yo por eso decía, qué sonso, ese te hace su cama y yo tengo que... Escúchame, ¿cómo metía goles si era ciego? ¿El ciego? No, tenía lentes. En un partido se le cayeron los lentes. Ah, eso es cierto, entonces. Sí, claro que sí. Dice que se tiraron tuvieron todos que parar al pueblo y lo encontró. No quería que lo feliciten. Ok, pero bueno, volviendo al partidazo, ¿no es cierto? Mira qué buena foto. Ese es Camerún. Ese es Camerún, un qué buena equipazo, foto. Y lo dijo Tim, cuidado con Camerún, pero todo el mundo se había pasado. Ahí es otro genio. Claro. Más genial. Claro. Más. Oye, antes usaban los llores más chiquitos, ¿no? Sí, ya se iban reduciendo, ya así sí, todo. Sí. Antes les encantaba este... Este contra Italia también fue un partidazo. Claro. Les encantaba mostrar piernas. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué las medias las usabas bajas? ¿Por qué no te gustaba? Por comodidad. Pesaban, ¿no? Yo cuando jugaba, decirte francamente, vamos a ser franco, que iba a pedir que me compren medias, todo. Entonces agarraba y decía, ¿cómo vas a jugar? Nada, dame zapatillas nomás, ya. Y ahí veía un chor y sin camisa, sin media. Entonces me acostumbré a jugar lo más suelto, libre. Entonces las medias abajo no las aguantaba arriba. Porque esas medias pesaban. La ¿no? camiseta, sí. La camiseta afuera también, sino que te obligaban a ponértela, pero me ponía la camiseta afuera. Ok, ya, volvamos al partido. Sí, sí. ¿Cómo era, digamos, marcar a Platini? Tan mal. Dice que se molestó, ¿no? Porque claro. No lo dejaban hacer nada. No lo dejamos hacer nada. Y era, lo teníamos seco, frío, lo teníamos y no lo dejábamos. No lo dejamos jugar, no lo dejábamos. Alguien lo marcaba y veníamos por atrás y le picábamos la pelota. Y él decía así, decía, pucha. Y cuando venía, le pisábamos la pelota, le quisimos hacer una guacha, le hicimos un par de jugadas y se molestó. Este es el Mundial del 78. Ajá. Entonces te digo me acuerdo por las casacas. Por las casacas. Sí. Antes de volver al 82, sí. Hubo unos comentarios de Velázquez que dijo que les quisieron pagar por perder el partido. ¿Qué? ¿Con Argentina? Con Argentina, sí, ¿no? Claro. ¿Y eso es cierto? Sí, claro que es cierto. Sí, es cierto. ¿Quién? ¿Brasil? No, Brasil te pagaba para que pierdas 3-0. Ya. ¿Ya? Hasta 3-0. Hasta 3-0. Y después Argentina, porque por perder 4-0. Ah, ya, ok. Acá. O sea, Argentina y Brasil les quisieron pagar. Exacto. Pero... Uno que perdieras hasta 3-0. Ya, y el otro 4. El otro pero... que pierdas 4. Claro. Alguno que pierdas 3. Ya. O sea, te daba hasta por perder 3. Ya. Y perdimos 6. Eso ya existía. No creo que cobraron. Okay, eso ya existía, eso del negocio, siempre ha existido el negocio, sí, de dejarse perder, de dejarse ganar. Ha habido escándalos en mundiales y todo, ¿no? Sí, okay. Claro. O sea, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Ahora, pero el equipo no aceptó, definitivamente no. O sea, no creo que haya aceptado, ¿no? Probarlo no te va a decir que no. Ok. Pero hubo cosas muy raras en ese partido, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estábamos en todos los partidos en hoteles a 2 horas de la ciudad. Ya. Yeah. Privados. No podía entrar nadie. Contra Argentina nos mandaron un hotel céntrico, lleno de prostitutas, de todo. O sea, estábamos en un hotel como si fuéramos turistas. En vez de futbolista. O sea, querían que perdieran el partido sí o sí, manera, ¿no es cierto? ¿Quién? Los argentinos. No, pero los argentinos, obviamente sí, pero... Claro. No, sí, dentro claro. de la organización, ¿alguien claro, más quería que... ayudar a los argentinos? Ah, sí, ¿o de no? todas maneras. ¿Ah, claro. sí? Sí, claro. Porque todo fue diferente a como habíamos jugado los otros partidos. O sea... Los tentaban. Bulla, nos hicieron bulla hasta las 6 de la mañana, dejaron que los carros pasaran y tocaran. ¿Les mandaron prostitutas también? Sí, claro, estaban abajo y ponían las banderas de Argentina y nos taparon todos los cuartos con la bandera argentina. O sea, imagínate claro, la bandera. Claro, les mandaron las banderas. Claro. Y, pero yo una vez leí que efectivamente cuando estas declaraciones las vio Velázquez, sí. te preguntaron rápidamente. Sí, claro. ¿No es cierto? Y tú dijiste, bueno, yo puedo poner las manos al fuego por tal, menos por tal. Yo, o sea, él dio nombres sí. que yo decía, por el loco Quiroga, tú ves el partido, y el loco Quiroga, pues prácticamente los goles se los hicieron
ahí en la puerta, claro, ¿no? Es que, o sea, tú no puedes... José dio nombres, claro. Yo no puedo, yo, y esos nombres, él dio a Raúl Gorriti, y lo más gracioso es que Raúl Gorriti entró cuando iban 4-0. O sea, no vas a comprar, claro, a alguien para que entre cuando va 4-0. Porque han, o sea, perdido, pero por una goleada. Está. Entonces, y otra cosa difícil es que des nombres, ¿no? Claro. Dar nombres, yo no podía dar nombres. Claro. Pero no, los nombres que dio él, yo sí estaba seguro que esos no habían tenido que nada que ver, ¿no? Que no. El ciego Blita, nada que ver, pues. Claro, ese claro, tipo es un señor. Bueno, acá estamos viendo algunas fotografías de su paso por el Elche. Sí. Y acá hay una anécdota que tú te fuiste, sí, con tus chimpunes. Claro. ¿No? Llegaste, sí, claro, con tus chimpunes. Hay dos. Yo acá en el Perú, normalmente te daban todo en la U, pero tú comprabas tus chimpunes, yeah, o yo los traía de la selección, ¿no es cierto? Entonces, me contrataron, llegué, bestial, y me llevé eso para llevar los chimpunes. A la Liga Española, ojo, ¿eh? Claro. A la Liga Española. No, sí, en esa época estaba Maradona en el Barcelona, claro, Schuster, estaban Hugo Sánchez, los mejores jugadores del mundo estaban en esa liga. Entonces, pongo ahí... Yo me quedo sentado, me presentan, me vestía todo, y viene un utilero, me dice, y me pone como cuatro pares de zapatos, decía, debe vender zapatos, de repente su negocio vende zapatos, entonces me dijo, ¿cuál le gusta más? Le dije, estos, ya, vestía, me trajo un documento, le dije, ¿y esto qué es? El contrato, sí, me dice, por esos zapatos, para que uses zapatos, acá está $1,500 por partido, te pagaba, en esa época me quedaba, que era $1,500, ¡hala!, dije. O sea, sí, me dijo, acá le van a embalar su maleta con cosas, todo, ropa, todo, ¿sí? ¿Ya? Firmé. Hasta cuando me acuerdo dije, uy, empuja esto antes que te pregunten, ¿qué tiene ahí en la bolsa? Hasta dije, ya se dan cuenta que son chimpunes, y se me trae un indio, ¿cómo van a traer un chimpunes? Esto, ¿cómo ibas a traer? Entonces ya comencé a empujar, y lo puse atrás, y así. Y te pagaban por usar zapatos. Y la segunda, tú acá vienes, en Lima, y fin de mes pasas por tesorería y le dices, ¿van a pagar? Y ahí te dicen, todavía el lunes más. Bueno, en el mundo ni íbamos, porque no iban a pagar. En la U, ¿van a pagar? Se demoraban 2, 3 días. Fui a la tesorería del Elche, que es un equipo de mitad de tabla, nada más, imagínate. Y entro a la tesorería y le digo, ¿van a pagar? Y dice, ¿pagar qué? Oh, y dije, te está peor que el mundo. Ya fin de mes, no, ya le pagamos, señor. Ya, claro. Y dije, con la plata que te dan al comienzo, dije, ya está todo. Claro. Y me salté. Entonces me dice, ¿no le diga unos sobres del Banco Bilbao, de Vizcaya? Sí, ábralos, me dijo. Ya, bestia. Hasta los abrí, ahí estaba tu sueldo, todo, ya tus tarjetas, todo. Ah, ya estaba. No, todo, no necesitaba pasar por ahí, estaba en el banco. Irán, ¿a dónde lo hemos traído? ¿De la selva. De verdad, fuiste a tesorería, claro, para ver, claro, si te... Allá no pasaba nada. Allá no tenías que buscar al dirigente en su casa y tocarle la puerta para que te pague. Oye, nosotros pero... íbamos a la casa del dirigente de Muni y a las 6 de la mañana y estábamos parados. A las 7:30 tocábamos la puerta, no salía y decía, el señor tal ha salido. ¿Por dónde? Estamos aquí. Dice el hombre araña. Germán, por Dios. Se iba a ir por arriba. Germán, has perdido plata. Gracias. Has perdido plata, realmente. Sí, sí. Bueno, entonces, este equipo, porque tú has estado en Europa en varios equipos. Sí. ¿Cuánto duraste en la Liga Española? Porque de ahí fuiste a Portugal. 3 años. De ahí te has ido a Portugal, a Bélgica. A Alemania primero. Primero Alemania. Ahí duré 3 meses nomás, ¿por porque esto de Alemania, que me disculpen los alemanes, pero son horrorosos. ¿Pero por qué? Jugaban con hielo. Jugaban con hielo. O sea, nevaba y yo decía, suspende el partido. No, arrimaban una pelota naranja. Nunca toqué la pelota naranja porque cada vez que quería pasar, pasaba con patín así, ¡buah! Se caía por allá. Todo se caía otro por allá, decía, no, allá no se puede jugar fútbol. Así que me fui de Alemania. Tuve ahí un tiempo, claro, hasta que me dejaron. Fui a Bélgica, que sí, la pasé bien. Pero los alemanes se molestaron y no me querían dar el paso. Ajá. Entonces pasé por Bélgica, pasé por Portugal. Y nada, no me soltaban el pase y pasaba todo. Llegué a Ecuador y llegué a un equipo, a Ambato, Ambato, una zona Ambato. Que uno me dijo, venga, pues te vi la ciudad y dije, no, acá no me quedo. Entonces fui y me dicen, no, vaya a Miraflores para que se reúna con el dirigente. Me fui a Miraflores y ellos tenían más plata que todos los que había estado.
Entonces me dijo, ¿qué es? Nosotros pagamos el pase. Uh-huh. Viajamos a Alemania, pagaron el pase y ahí me fui al Macará de Ambato. Tuve 2 años y ahí me fui al Aucas, que es este. Ajá. Ahí en Quito. Oye, estuve un año. Me quedé impresionada porque de verdad tenían dinero para pagar tu pase en Alemania. En esa época Ecuador estaba muy bien. Ajá. Es más, ahí está el Cholo Caballero. Y tú sabes que llegamos a estar, este es el Mono Avalde, un puntero derecho del Peñarol. Yeah. En esa época en Ecuador estaban todos los mejores jugadores y los mejores entrenadores. Uh-huh. Y estadios llenos todo. Y ahí llegaron 11 peruanos a jugar. Y ahí fue Guillermo La Rosa también. Ahí liga. Ahí también. Y se debe haber hecho un claro, yo iba a jugar a Quito porque yo jugaba en Ambato, no estaba en Quito todavía. Y iba a jugar a Quito, terminaba mi partido, Guillermo jugaba, regresaba. Y cuando todavía no habíamos llevado a la familia, en Ambato yo no había llevado, Guillermo tampoco, íbamos con Caballero a su casa, ¿ya? Su casa. Entonces él decía, ya, él tenía esa costumbre de levantarse temprano y preparar el desayuno, ¿ya? Yo te quería dormir hasta las 10. Te decía, no, ¿para qué me levantas? No, hay que tomar desayuno. Porque él se hacía el cel, ¿ya? Entonces preguntaba, ¿huevos? ¡Ya! Me mira. ¿Café o té? Y yo le digo, ¡café! Hoy, la esclavitud ya terminó, no me grites. Nos hacía reír si le ocurrían esas cosas, claro. ¿No? Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora nos juntamos y no sabe lo que es. Muy gracioso. Y luego retornas a la U. Sí, porque hablo con el ciego ahorita que estaba entrenador. Ajá. Y me dice, ¡pucha gente! Y hablo con Jorge Nicolini y Jorge Nicolini me dice, yo te pago acá lo que te están pagando allá. Y te pago yo, para que no tengas problemas. Ya. O sea, porque yo sé que vas a tener problemas en la U, porque te está demorando un poco, todo, y ya. Y acá estamos, pues, Leo Rojas, mi ahijado. Ajá. Claro. Y esta es la nueva generación de la que estábamos hablando. Hace un rato. Solo Leo era de mi generación, ¿no es cierto? Ajá. Todos los demás, no, y Requena. Todos los demás es nueva generación. Toditos es nueva generación. Ahí está Carmona. Ajá. Carmona, imagínate, debutó ese partido, este es el clásico. Ese es el clásico. Y hace gol en su debut del cabezón Carmona. Ajá. Este era uruguayo. ¿Y cuánto más te quedas acá? Porque luego hay un partido en que tú dices ya Chepi Bola ya no juega. Yo me quedo acá 2 años, ¿no es cierto? Ajá. Y una pelea con Alfredo González, salgo y el Boys me pide para la Copa Libertadores. Le digo a Jorge me dice ya, bacán. Y cuando estábamos jugando la Copa Libertadores sale un partido en Ecuador. Pero con la camiseta de la U. Ajá. ¿Ya? Y un combinado. ¿No es cierto? Hicimos un combinado. Entonces voy a Ecuador, regreso a Ecuador, ¿no es cierto? Y vamos y hacemos un cuadrangular con Independiente, Barcelona, Emelec y todo. Y empatamos el primer partido y el segundo lo jugamos con Independiente, ¿no es cierto? Yo estaba un poquito aburrido. Y íbamos 2-2, faltaban 3 minutos para que termine el partido y me dan un pase. Y yo ya no daba más, sin calor, ya estaba muerto, el partido había sido mortal. Y se me ocurre pegarle, pero de lejos. Y el arquero era Islas, arquerazo, uno de los mejores arqueros, ¿eh? Y la clavo en el ángulo. Y metes el gol. Y ganamos 3-2. Entré al camarín, entra Jorge Nicolini y me dice, vas a decir, no, ya no, después de eso ya me he retirado. Acá me he retirado con la camiseta de la U, en un país que había jugado. Todavía bajan los dirigentes de un equipo y me dicen si quiero regresar a Ecuador y me ofrecían un billete. O sea, mejor que eso. Claro. Ya. Entonces le dije a Jorge, ya me retiré con la camiseta que quería y encima le ganamos al Independiente. Ese retiro... O sea, es mejor... Ni imposible. Ni planeado. No, ni planeado. No la había buscado. Después me dijeron, no, te pasé una despedida. Pero ya me habré muerto. Todavía estoy vivo. No, le digo. Además, has seguido jugando, ¿no? De ahí jugando así. No, pero además no me gusta la despedida. La despedida tiene que ser así. Claro. Creo que estaba también en un buen momento y estaba feliz. Germán, lo hemos pasado precioso y no nos queremos ir, pero no nos podemos ir sin preguntarte: ¿el Lolo o el Monumental? El Lolo. El Lolo. El Lolo es nuestro estadio. Y mi sueño es vender el Monumental y levantar el Lolo como el estadio de Boca, que te lo pase, te lo enseñe. Ajá. El estadio de Boca. 30.000 espectadores y jugar ahí.
No saben. ¿Y para eso? ¿Para que pase eso? No, ya estamos sacando a los malos de la película. ¿Tú crees? Ya Gringo. Bueno, por lo menos ya salió un una orden del Poder Judicial, falta solo la ratificación. Se van los que nos han malogrado el Universitario de Deportes, todos sus dedos de actor, y volvemos a ser Universitario de Deportes, el sueño de todos. Así los hinchas, no solo de la U, sino el fútbol peruano. Ajá, perfecto. Y en cuanto al fútbol peruano, ¿tú crees que vamos de nuevo al Mundial? Bueno, hay que pedirle a Ricardo Gareca que frote su bola porque es un mago. ¿Es un mago? Sí, claro, para haber clasificado a Perú. Y ahora todos pedir, mira tú el campeonato peruano, no le ganamos a nadie. Entonces, y todavía dicen, no, vamos a ser campeón de la Copa América. Yo no sé dónde viven, hay muchos que viven en otra realidad. Por Dios que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carla. Germán, lo hemos pasado súper bien. Yo también. Y nos hemos quedado cortos con las anécdotas, ¿no? No, no, falta. No, vamos, párate para nuestro selfie de siempre, pero no me hagas roche, no me hagas roche. No, no, no. No me hagas roche. No, no, no. Me acomodo. Me dice qué chata eres, me dice mi productora. Se pasa. Nos vemos. Chao.